Muy buenas, amigos de Musicopolis. Aquí estamos otra vez. Hace poco os comentábamos que empezamos a ser centro Epiphone, que estábamos recibiendo material constantemente, cosas de todo tipo, bueno, modelos conocidos como el Spol, SG, Dot, Casino, etc. Y hoy nos ha llegado esto de aquí. Como podéis ver, es una guitarra un poco distinta, más metalera, más picuda, pero a la vez conservando un poco toque clásico, por así decirlo. Se trata del modelo Explorer, que fue muy característico, sobre todo en los años 80, con el movimiento heavy y el metal que empezaba a crearse y a salir, y sobre todo porque Metallica fue uno de los primeros que usó un modelo de este tipo, ¿no? Tipo Explorer. Entonces, bueno, Epiphone hace un modelo en relación calidad-precio muy, muy bueno. ¿Qué destaca de esta guitarra? Principalmente el cuerpo de caoba con el mástil encorado, lo que nos va a asegurar tener una respuesta de sonido muy, muy pesada a la hora de atacar a la guitarra y tener mucho sustain, porque el mástil va encorado, ¿no? Como hemos dicho. Aparte de esas características que estén muy bien en esta guitarra, bueno, pues el clavijero, que es un clavijero Grover, con lo cual va a hacer que la afinación se mantenga mucho mejor, incluso para estilos de música donde se suele dropear o afinar en re, en afinaciones más graves, para que suene más contundente, nos va a aguantar mucho mejor. Luego el diapasón de palo rosa también nos va a asegurar tener esa definición a la vez que ese sonido contundente. Y bueno, por último, pastillas activas EMG. ¿Esto qué quiere decir? Son pastillas creadas y diseñadas específicamente para grandes distorsiones y grandes ganancias. Es decir, muy poquito volumen, ya da mucha salida, ¿no? A pesar de que aquí el volumen lo tengo al mínimo, ya se nota distorsión. En cuanto subo un poquito, suena muy pesado todo. Mucha definición y a la vez pues un sonido, pues como hemos dicho, muy, muy contundente para todo. Destaca también de la guitarra que, bueno, a pesar de la forma, ¿no? Un pico por aquí y demás, mantiene mucho toque clásico, no hace picos muy puntiagudos, sino al revés, son muy redondeados, dándole ese toque también clásico a la vez, que muy moderno. Muy cómoda de tocar, incluso para llegar a los sostres más altos. Facilita mucho porque aquí tenemos un buen corte y por aquí lo mismo, podemos movernos sin ningún problema por toda la guitarra. Si andáis buscando una guitarra para distorsiones un poco más pesadas, más tipo hard rock, rock duro, metal, heavy, cosas así, la Explorer es un modelo que, bueno, muy cómodo incluso para tocar sentado con ella, puesto que se apoya muy bien, y para tocar de pie también, no cabecea nada. Entonces, acabados en negro, muy metaleros, y si os gusta, pues aquí la tenéis.